Postura política la del regidor de Vialidad, asegura el administrador del sistema de agua potable y alcantarillado de Huajuapan, Zapagua, Alejandro Rosales Olmos. Durante la sesión ordinaria de Cabildo efectuada este martes 21 de noviembre en la heroica ciudad de Huajuapan de León, contemplaban el informe del administrador del Zapagua. Sin embargo, la intervención de los concejales Pablo David Crespo de la Concha y Gloria Nayeli Estrada Bautista fueron razones para que pospusieran para otro momento el informe, en virtud de que en el documento faltaba la firma del comisario Rolando Guerrero Sánchez. Y algo que no puede pasar sin la autorización, sin la firma de él, son los estados financieros. No puede haber estados financieros si no vienen avalados por el comisario. Se nos hizo favor y agradezco darnos el informe que va a ser presentado, pero no viene firmado por el comisario. No hay estados financieros completos y los pocos egresos y ingresos no vienen firmados por el comisario. Por esa razón, señor presidente, compañeras, compañeros concejales, considero que este informe no reúne aún los requisitos para ser presentado en este honorable cabildo. Es necesario que se presente la firma del comisario por dos razones. Primero, porque esa es su función y fue nombrado para eso. Y segundo, porque si no viene la firma del comisario, es por dos razones. O una, porque el comisario no avala el informe que se da. O dos, porque no tiene ni conocimiento de lo que se va a informar. Pero además, solamente nos contempla el tema de los egresos del año 2022 y vienen de manera muy general. El 2023 no está aún contemplado en el informe que nos envían y considero que es parte fundamental que sea de manera pormenorizada, pues son los gastos que han realizado. Integrantes al Cabildo, se aprueba el orden del día, dando de baja el asunto 6.2, asuntos en cartera, y se aprueba por 9 votos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Continúe, presidente, al orden. Al término de la sesión, el administrador del Zapagua, Alejandro Rosales, dijo que la postura del regidor de Vialidad, Pablo David Crespo de la Concha, es política, porque los argumentos no son causa para posponerlo para otro momento. Hay que señalarlo como es, está en un contexto que acaba de iniciar, que es el tema electoral. Al concejal le preocupa, creo, esta parte. Hace bien, puesto que finalmente, como él ya lo pudo ver porque circuló el informe previo, esto se refrenda con trabajo. Y el trabajo, pues ahí está. Por primera vez venía un administrador a rendir un informe al Cabildo. Él se opone rotundamente. Es muy fácil solucionar lo que él pide y lo vamos a hacer, amigo Álvaro, sobre todo en la construcción y en el orden que siempre he pedido dentro de las instituciones que me he desempeñado. Este orden debe de existir. Todo esto surge como parte de la aprobación de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, que te adelanto, en este presupuesto 2024 por primera vez también vamos a pedir que como tal pase dentro de la aprobación del Cabildo, porque insisto, hay una confusión en las figuras, tanto de ser una paramunicipal como de las funciones y atribuciones dentro o reguladas por la propia ley y el acta constitutiva del sistema. Quiero también precisar, el comentario de la concejal Gloria, efectivamente el 2023 no está cerrado, puesto que es un ejercicio administrativo en curso, aún no se puede cerrar, el que está cerrado es el 2022. Por otro lado, también refirió que estamos ante una situación crítica de sequía y del cual se deben tomar medidas. Estamos en vísperas de entrar a la peor sequía de los últimos 30 años y creo que era muy importante que conocieran cuál es el estado del sistema, porque se deben de tomar medidas no solo para el Zapagua, sino para todo el municipio. En Correo Mixteco le informó.